Bulleria Charo, 20 anys al servei de Sant Andreu. Especialitat en adobats, pollastres i conills farcits. Elaboració pròpia de menjar per preparar. Bulleria Charo, ens trobaràs al Mercat Municipal de Sant Andreu de la Barca, parades 38 i 39. Dentro de las entrevistas que Sant Andreu Televisió está preparando para dar a conocer las entidades socioculturales y deportivas de Sant Andreu de la Barca, hoy queremos conocer una entidad muy joven, una entidad deportiva. Es el Club de Tiro de Sant Andreu de la Barca. Y para ello, para conocerla un poco más, hablaremos con Pedro Molina. Es su presidente. 30 segundos y empezamos. Hola Pedro, Club de Tiro con Arco, entidad muy joven y hemos elegido el sitio donde vosotros tenéis el mejor espacio, el mejor hábitat, que es vuestro Club de Tiro. Buenos días. Buenos días. Queremos conocer un poco la entidad nueva, el club deportivo este nuevo, que es el tiro con arco, un deporte minoritario, no es uno de los grandes deportes o de los deportes conocidos, pero tiene muchos intríngulis que nos vas a ir detallando un poco. Pero explícanos primero un poco, ¿cómo se te ocurre la idea de crear este club de tiro con arco aquí en Sant Andreu de la Barca? Bueno, pues yo este club lo creé en función, bueno, yo estaba ya tirando en otro club, en Ardespí. Allí me he tirado 3 años, 4 exactamente, y bueno, veía que aquí teníamos posibilidad, que el pueblo no tenía ningún club formado, aparte lo tendría cerca de casa, y bueno, fue de ahí surgió. Cuéntanos un poquitín el proceso de la creación de un club que no ha tenido unos inicios sencillos, sobre todo por el tema del campo, que parece muy fácil coger un arco, irte a un sitio, disparar, pero cuando lo quieres hacer bien y quieres hacer que un club funcione o que sea y esté homologado, como es el caso ya vuestro, no es sencillo. Cuéntanos un poco el proceso cómo ha ido. La verdad es que ha sido muy duro en el sentido de que parece muy fácil, pero se necesita un espacio, unos sistemas de seguridad mínimos, y bueno, eso nos ha acarreado pues que hemos tenido que homologarlo, nos los han exigido. Para hacerlo bien tenemos que homologar el campo, hay que hacerlo por la Federación de Madrid, y luego tenemos que sacar también un seguro RC, que suelen ser costosos, nos han exigido 600.000 de seguro, y cuenta que somos 5, iniciamos el club con 5 personas y nos ha costado mucho llegar hasta todos los papeleos que hay que hacer para las tramitaciones, solicitudes, la Guardia Civil tiene que también venir a inspeccionar el campo. Ahora ya lo tenéis todo homologado, ya está todo homologado. Tenéis vuestras horas de tiro, sí, vuestro campo homologado. Debemos decir que el campo homologado está en la parte alta del polideportivo del 11 de septiembre, que es la pista de atletismo. Parte habilitada, segura, para que podáis tirar durante las horas de entreno, ¿no? Exactamente. Dime una cosa, Pedro. ¿Qué pretende el club de tiro con arco ahora mismo, una vez que está fundado? ¿Qué pretende? Pues ahora mismo, pues llegar a la gente, que la gente conozca este deporte, que es apasionante, muy desconocido, económico, aunque la gente piense que es un deporte caro, pero es un deporte barato, se paga una cuota anual y un arco se parten desde 50 euros, es un deporte caro. Te aporta mucho cara a la persona, yo que sé, te relaja mucho en tu vida cotidiana, no sé, es fantástico. Pedro, poca historia tiene el club desde el 2012, prácticamente un año y poco, pero ya tiene un reconocimiento en forma de medalla, de
Es un reconocimiento a nivel de una liga local de Olesa, es un reconocimiento pequeñito, pero bueno, nos hemos iniciado ahora en julio, que es cuando nos han dado la autorización para entrenar. He tenido que entrenar en un sitio privado, pero no he podido hacerlo, entonces tampoco estaba preparado para un campeonato más serio. Ahora en octubre, el 27 de octubre de este mes, el domingo que viene concretamente, empieza la Liga Catalana, ya esto es un campeonato serio y bueno, vamos a ver si podemos abrirnos un huequecito. El tirar flechas, aunque las películas lo pongan tan sencillo, que sea tirar para atrás, apuntar, disparar y siempre le da al malo, no lo es. No es sencillo, pero es un deporte abierto a todo tipo de edades. Sí, todo el mundo puede tirar. Sí, exactamente. Es un deporte que a partir de los 5 años se puede iniciar. Es más fácil de lo que parece, dar al centro es un poquito más complicado, pero bueno, disparar es más sencillo de lo que aparentemente parece. O sea, hay personas, a lo mejor con ciertas dificultades físicas, que también pueden utilizar este deporte. ¿Cómo qué? Exactamente, pueden desde personas que no tienen ni brazos, desde personas minusválidas, con problemas de todo tipo. Si es que en internet se puede ver, cualquiera que quiera verlo, hay gente que no tiene brazos, se carga con los pies y engancha el disparador con la boca y están disparando y compitiendo. Explícanos un poco qué diferentes disciplinas hay dentro del tiro con arco. Disciplinas hay varias, ahí está el recorrido de campo, está el recorrido de bosque, está el tiro de sala y dentro de esas tres modalidades pues están diferentes categorías de arco. Dentro de la misma línea se pueden poner 40 arqueros y haber cuatro categorías de arcos o cinco. Cuatro empiezan desde el arco desnudo, que es el olímpico, pero sin visor, sin nada, está el olímpico. Está el longbow, que es otra categoría, el correcto, es el antiguo, el tradicional, recurvo, y está el compuesto, que es el poleas. Parece muy complicado, tú nos decías antes que no es tan complicado como a lo mejor los nombres puedan parecerlo, ni es tan caro. La iniciación al tiro con arco requiere estar federado, se puede venir a probar, 50 euros decías tú que ya puedes tener un arco para poder disparar, pero vamos por partes. Primero, para probar el tiro con arco y tirar flechas, ¿la gente tiene que estar federada para poder tirar? No exactamente, para venir a hacer un bautismo, una iniciación, se puede venir una mañana, quedar con el club, cualquiera puede probarlo, es venir, tirar una flechita, si eso le gusta, entonces ya sí que se tiene que federar. Para comprarse un arco tiene que estar federado, la federación lo exige porque tienes que tener un seguro, tienes que tener unos mínimos conocimientos. Y bueno, solamente lo único que se pide es que esté federado, pertenecer a un club para poderte federar, y el arco parte desde 50 euros. Una persona que se quiera iniciar, por ejemplo, en el club, los pasos a seguir sería venir un día, probarlo, si le gusta, pues sería hacer una solicitud para la licencia federativa. Una vez que tenga esa solicitud y tenga su tarjeta federativa, ya puede ir a comprar un arco, porque no podría ir a comprar el arco por la sencilla razón que si no tiene tarjeta, cualquier policía que lo parara va indocumentado para llevar el... Aparte que no se lo venderían seguramente, por internet igual la gente lo puede comprar, pero en una tienda homologada tienes que ir con toda licencia federativa, exactamente. Es un arma de séptima categoría, entonces no es permiso de armas, no hay que pasar por la Guardia Civil, pero sí por la Federación de Tiro con Arco. Vosotros poquito a poquito vais incrementando socios o personas que empieza a gustarle, empieza a darse a conocer ya el tiro con arco en Santa Andreu de la Barca, gracias a vosotros. ¿Cómo ha sido esta evolución de socios o de simpatizantes o de deportistas que han ido añadiéndose poquito a poquito al club? La verdad es que está muy bien, llevan muy poco tiempo, bueno, llevan mucho tiempo desde que iniciamos el arranque hasta formar el club y tenerlo todo homologado, pero llevamos solamente desde julio, ya homologado, pudiendo abrir el campo al público. Entonces ha crecido muy poquito, pero en dos meses que llevamos tres, pues ya de cinco socios que estamos ya somos nueve. Está subiendo bastante rápido y ahora conforme la gente, hay mucha gente animada a quererlo probar y de hecho todos los que lo están probando de 10, 9, bueno, la verdad es que todos los que lo han probado, tan solamente una persona ha dicho que no le gustaba, pero los 4 o 5 lo han probado, 4 se han quedado. Dime una cosa, cuando tienes el arco y la flecha preparada para disparar, en ese momento,
¿uno qué piensa? Pues tienes una tensión, una emoción de la tensión esa de ver si puedes acertar, ¿no? Es la suelta, es que es un conjunto. En el momento que abres el arco ya estás como un tensionado, es una adrenalina que a la que suelta la flecha, pues la liberas, ¿no? Es como descargarte emocionalmente, de descargar esa fuerza, esa rabia, esa... No, a veces no es rabia, es simplemente, pues bueno, la acción del hecho de cargar una potencia del arco, pues ya está haciendo un esfuerzo el soltarla, liberarla y ver lo que has hecho, pues... Yo qué sé. Tú decías antes que la gente puede probarlo, puede hacer un bautizo, puede venir a tirar alguna sí, flecha. Sí, sin ningún problema. ¿Dónde puede probarlo y días y horas que la gente pueda venir a veros y decir, yo quiero probarlo, a ver si me gusta? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, pues los días que estamos aquí, que podemos disponer del espacio, son los domingos y lunes. De cada día, ya una vez que estuviera uno homologado, sí que podría venir cuando quisiera, pero para probarlo, domingo y lunes solamente, que es el día que yo estoy disponible, y hay más socios que también están... ¿Horarios? Horarios, pues a partir de las 9 de la mañana, de 8 a 10, 12, estamos el domingo y el lunes igual, más o menos. Recordemos que es la parte alta del Polideportivo 11 de septiembre, en la pista de atletismo. ¿Tenéis alguna página web o estáis trabajando en ello? Si quiere ponerse en contacto alguien... Queremos, que no quiera... ahora tenemos un nuevo posible socio, le está encantando esto, bueno, a ver si se anima, y se nos ha ofrecido a hacernos una página. Tenemos un apartado en Facebook. Tan solamente eso, porque tampoco... Las redes sociales. Bueno, el contacto de redes sociales, exactamente. Que es la ventaja, ¿no? Que, sí. Que podamos tener. Y no tenemos página todavía. Hemos empezado desde hace muy poquito. Habemos pocos con conocimiento de informática. Haz un llamamiento, si quieres. Mira tu cámara, bueno, y si hay alguien que quiera colaborar y haceros una página, pues adelante. Bueno, está abierta a todo el mundo que quiera entrar en el club y esté puesto un poquito en informática. Ya digo que posiblemente tengamos ya también gente que va a cooperar en esto, en la formación de la página, pero todo el que esté abierto a cooperar o que le guste o incluso probar... Si conoce un poco conocimientos de informática, que os pueda echar una mano en hacer una página web para dar a conocer el club, será bienvenido, ¿no? Sí, exacto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pedro, por atendernos. Hemos dado a conocer un poco más el club de tiro con arco y esperemos que a partir de ahora el incremento que habéis tenido de socios, al menos que la gente lo conozca y que venga a probarlo y que luego con conocimiento de causa diga, me gusta, no me gusta, me quedo, no me quedo, ¿no? Pues muchas gracias a vosotros por todo el apoyo desde que empezamos, habéis sido los primeros y que más nos habéis apoyado siempre, tanto a nivel de la revista, a nivel de Televisión San Andreu también. Perfecto, muchísimas gracias, Pedro. Y a todos vosotros solo os decimos lo que os dijimos ya en la primera entrevista, la serie de entrevistas han empezado. Si tenéis una sociedad, una entidad sociocultural o deportiva de Sant Andreu de la Barca y queréis darla a conocer, queréis que la gente conozca el día a día de esa entidad o de ese club, pero sobre todo su implicación en las actividades que se hacen en Sant Andreu de la Barca durante el año, poneros en contacto con nosotros a través del email que sale aquí abajo, info@santandreutv.com, y nosotros nos encargaremos de todo. Coordinaremos la entrevista, daréis a conocer vuestra entidad y Sant Andreu de la Barca os conocerá un poquitín más. Gracias y hasta la próxima.